forman parte de la colección de biografías de la editorial Temas de Hoy. Temas de Hoy. César Vidal, hemos asistido en estos días al, a mi juicio, jaleamiento de las brigadas internacionales, y en muchos casos yo, hablando con gente, entrevistando a gente, he visto que hay un profundo analfabetismo histórico. De una manera objetiva, ¿cómo podría resumirse la creación, lo que supusieron las brigadas internacionales? Bueno, yo creo que ahí se alternan luces y sombras como en tantos episodios de la guerra civil, ¿no? Es decir, hay un elemento de luz, por decirlo de alguna manera, que sería el idealismo de la aplastante mayoría de las brigadas internacionales, cuyo paralelo en sombra sería la instrumentalización por parte de la Comintern de esas brigadas internacionales, y que haría pues que a lo largo del conflicto cada vez el número de idealistas que de alguna manera no se identificaban con esa visión del comunismo de Stalin pues vaya siendo cada vez mayor, y el número de comunistas stalinistas vaya siendo menor, y el número de comunistas stalinistas vaya siendo cada vez mayor, ¿no? Es decir, ahí hay una conjugación de luces y sombras. El número de las brigadas internacionales en términos exclusivamente militares no fue de importancia, es decir, estamos hablando de unas 59.000 personas, es decir, ni fueron los 70.000 que se comentó por parte de sus adversarios, pero tampoco los 35 o 40.000 que comentaron los autores prorrepublicanos, pero sí que tuvieron una gran importancia fundamentalmente de tipo moral, porque de alguna manera venía a sustentar la tesis de que efectivamente de que España era el primer campo de batalla contra el fascismo, de que efectivamente había gente de todos los países que deseaba derramar su sangre por la República, etcétera, etcétera. Yo creo que es una historia que todavía está por hacer, pese a que hay algunos libros ya muy interesantes publicados sobre las brigadas, y que forzosamente la historia final de las brigadas va a ser una combinación de luces y de sombras. ¿En qué punto, César Vidal, se decide la participación de las brigadas internacionales? Es decir, ¿cuándo se toma esa decisión y quién procede a la reclutación? ¿Fue la Internacional Comunista, no? Fundamentalmente la Comintern, sí, efectivamente. Es decir, la idea de enviar fuerzas a España es una idea que de alguna manera se venía barajando prácticamente desde las primeras semanas de la guerra. Esta es una idea que efectivamente se venía barajando, entre otras cosas porque también desde los primeros días de la guerra pues el ejército sublevado estaba recibiendo ayuda de Italia y Alemania. Ahora bien, la articulación de esto es mucho más tardía, y es más tardía curiosamente no porque no hubiera voluntarios que querían ir a España, sino porque de hecho la decisión de Stalin de entrar en la guerra de España de una manera que fuera realmente militar, no meramente enviando ayuda humanitaria, que esto ya se produjo en septiembre y octubre del año 36, realmente fue más tardía. Es decir, Stalin tenía un compás de espera a ver hasta qué punto le resultaba interesante entrar en España, y finalmente se decide, y uno de los factores para entrar militarmente es el hecho de que se da cuenta de que puede arramblar con todo el oro del gobierno republicano, y eso es un factor muy decisivo. El otro, es decir, César Vidal, para situarlo históricamente, es decir, que de alguna manera pudo haber una cierta conjura en la que se dice, por un lado vienen las brigadas internacionales y ese es el pretexto para quedarnos el oro del Banco de España. No tanto las brigadas en sí como la ayuda militar, y de hecho las brigadas de alguna forma es un elemento que entra más, pero que insisto, es un elemento menor. Posiblemente el papel de las brigadas, quitado ese halo romántico, sea mucho menor de lo que parece. Ciertamente lo que al final parece que decide a Stalin a enviar ayuda militar a la República, de la que las brigadas, insisto, es un factor muy poco importante. El auténtico factor importante son los aviones, son los camiones, son los carros de combate, etcétera. Es la posibilidad de quedarse con el oro. Y ese es un factor que además ha quedado, yo creo que indiscutiblemente probado hace apenas unos meses, sí. Porque de hecho se descatalogaron documentos en, claro, los que efectivamente se prueba que realmente en octubre del año 30... Estamos hablando de una noticia de hace tres meses, ¿no? Sí, estamos hablando de una noticia realmente de hace muy poco tiempo, que efectivamente al descatalogarse documentos que estaban clasificados, al desclasificarse, se descubre que la decisión de Stalin finalmente de intervenir en España se produce en octubre del 36, y junto con otros factores, que tampoco son despreciables, un factor que pesa extraordinariamente es que se da cuenta de que puede quedarse con las reservas de oro del gobierno republicano. César Vidal, historiador, ¿en qué batallas participaron las brigadas internacionales y quiénes las mandaban jerárquicamente? Bueno, las brigadas internacionales tuvieron, yo diría que un papel importante fundamentalmente en dos escenarios. Uno de los escenarios fue el Frente de Madrid, de hecho ellos llegan
el 8 de noviembre del 36, cuando de hecho ya la ofensiva de Franco ha entrado en crisis, pero lo cierto, ha entrado en crisis hacia el mediodía y las brigadas internacionales entran en combate esa misma tarde, ¿no? Lo que ha facilitado mucho a la propaganda comunista pues hablar del papel casi mágico salvador de las brigadas, que en realidad no se corresponde con la historia. Bien, las brigadas van a combatir en esas batallas del frente de Madrid, como puede ser el caso de la ofensiva de noviembre, como puede ser el caso del Jarama, y en Brunete, donde de hecho reciben un golpe de muerte. A partir de Brunete se van a producir muchas deserciones e incluso va a haber que emplear el fusilamiento como un arma disuasoria de las deserciones, y no va a haber ya manera de llegar al número de voluntarios de los meses anteriores. Y luego el resto de la guerra, las brigadas van a participar sobre todo en las ofensivas del Frente de Aragón. Tienen un papel relativamente importante en la ofensiva de Belchite, tienen un papel mucho menor en el caso de Teruel. En Teruel, de hecho, casi más se ocupan de cubrir lo que fue la retirada de unidades republicanas, luego después en la ruptura del Frente de Aragón, y tienen un papel de relativa importancia en el cruce del Ebro, no tanto la batalla del Ebro como el cruce del Ebro. En Brunete el jefe máximo es Enrique Lister. Es un personaje que tiene, no tanto como jefe máximo, sino como uno de los mandos españoles que supuestamente tienen un cierto control sobre las brigadas. Porque la verdad es que las brigadas internacionales, hasta que empiezan a ser cubiertos de alguna manera sus huecos por españoles, hubo un momento en que había brigadas internacionales donde había más españoles que internacionales, pues lo cierto es que son brigadas que suelen tener mandos específicos de esas brigadas, a veces muy poco competentes, es decir, el caso de Kleber, el caso de Walter, el caso de Gall, que son algunos de los nombres míticos de las brigadas. Pues Walter es el italiano, el comisario italiano, ¿no? No, Walter no es italiano, es centroeuropeo. Entonces, en Luigi Longo sí era italiano, por ejemplo, o Vidali, etcétera. Entonces, son gente que realmente no tiene una competencia en la mayoría de los casos y que a veces eso repercute en auténticas sangrías. A lo largo de los tres años de guerra civil, lo que está claro es que el Partido Comunista, hábil en sus criterios organizativos, llega a hacerse con un peso importante dentro del ejército de la República, ¿no? Sin ningún género de dudas. Yo creo que además se produce un fenómeno que es paradójico, es decir, el Partido Comunista es un partido con escasísima importancia en el momento en el que estalla la guerra. De hecho, pues todas las referencias a una conspiración comunista no se sostienen por su poca importancia, pero al producirse ese aislamiento de la República por parte de las potencias occidentales como Gran Bretaña y Francia, y al producirse una ayuda de la Unión Soviética, el Partido Comunista aprovecha precisamente este elemento para acabar teniendo cada vez más poder, y de hecho llega un momento en que acaba teniendo un papel pues casi protagonista dentro del bando republicano. E insisto, esto es algo que se va produciendo a lo largo de la guerra y aprovechando precisamente bazas como la ayuda soviética. También en un momento determinado, a través de la Sociedad de Naciones, se pacta la salida de las brigadas internacionales, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí hay un intento, como creo que hemos comentado alguna vez en este programa, ciertamente el intento después de la derrota de Teruel por parte del gobierno republicano es alargar la guerra de tal manera que pueda conectar con una guerra mundial o llegar a una solución pactada, lo que era desde luego bastante difícil de pensar que pudiera ser aceptado por Franco. La retirada de las brigadas internacionales se hace un poco como gesto de buena voluntad del gobierno Negrín, para conseguir la retirada también de los extranjeros que combatían al lado de Franco, y fundamentalmente también por la idea de que efectivamente las brigadas internacionales ya no tienen ningún papel aquí. De hecho, se las retira cuando la batalla del Ebro pues es una batalla que está perdida, y además resulta obvio que la República no va a poder conectar con esa guerra mundial. De modo que la cosa no va más allá de un gesto diplomático prácticamente a la desesperada, pues buscando quizá una intervención internacional que evitara pues el final de la República. ¿En qué punto, por ejemplo, George Orwell se convierte en un disidente de la organización y escribe un libro como Rebelión en la Granja, aunque antes había escrito a lo mejor Homenaje a Cataluña? Sí, bueno, Orwell fue siempre un disidente. Orwell pertenece a esa primera hornada de voluntarios extranjeros que incluso en el caso de los comunistas son comunistas no estalinistas, a los que por cierto se purga en España de una manera feroz. Y entonces Orwell pertenece a un grupo de esos, efectivamente, filocomunistas, sin embargo antiestalinistas, y lo es ya antes de venir a España. Pero cuando viene a España y él forma parte de una unidad del PUM, pues evidentemente ese elemento antiestalinista se desarrolla muchísimo más. En Homenaje a Cataluña ya los alfilerazos hacia el Partido Comunista son muy evidentes. Cuando él vuelve a Gran Bretaña, escribe algunos artículos
durísimos contra el Partido Comunista y contra Stalin, que no consigue que le publiquen en ningún lado, precisamente pues por todo ese papanatismo de cierta izquierda que considera que Stalin es una figura máxima en la historia. Y de hecho lo que acaba sucediendo al final es que, bueno, Rebelión en la Granja o el mismo 1984 son grandes alegatos antitotalitarios, pero inicialmente sobre todo dirigidos contra Stalin. César Vidal, apenas 5 minutos para las 10, para nuestro informativo.